En la isla de Andamán del Sur, India, que se encuentra cerca de las peligrosas islas Sentineleses, un hombre fue al Instituto de Ciencias Médicas porque lloraba sangre. El joven fue sometido a numerosas pruebas para dar con la causa de su padecimiento. Los médicos determinaron que el hombre sufría hemolacria, una rara condición en la que se mezcla la sangre con lágrimas y afecta a cualquier individuo. Este síntoma es causado por diversos factores como las infecciones en los ojos, las lesiones faciales, los tumores alrededor de los ojos, incluso las hemorragias nasales pueden producir lágrimas que contienen sangre. Es probable que se vea peor de lo que es y, por lo general, se puede tratar combatiendo la infección o lo que sea que lo cause. Sin embargo, también puede ser producido por presión arterial alta, cáncer o una lesión grave, por lo que debe ser examinado por un especialista. El doctor del instituto que atendió el caso, Robert James, concluyó tras varios estudios que su hemolacria era idiopática, lo que significa que la causa es desconocida. Así sucede en el 30% de los casos de esta anormal hemorragia. Puede ser indicativo de un tumor en el aparato lagrimal, de conjuntivitis bacteriana severa o lesión local en el ojo. En las mujeres, la deposición de tejido endometrial ectópico en el conducto lagrimal puede dar lugar a lágrimas con sangre durante la menstruación. El sangrado del hombre ocurrió 2 horas antes de llegar al hospital y en la sala de espera nuevamente, donde solo duró unos minutos. En New England Journal of Medicine existió un caso de un hombre que lloraba sangre porque tenía tumores no cancerosos debajo de los párpados, así que los doctores le dieron al hombre, de 22 años y origen indio, gotas para los tumores, llamados hemangiomas. Con información de Daily Mail, Crónica y La Sirena. Fotografía especial. Fotografía del texto, BJ. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Can't catch 'em all.